Hola a todos, buenas y calurosas noches. Soy Roberto Granda. Bienvenidos a Despierta España. Hace unos días salieron unas informaciones que hablaban de 9,3 millones de euros ingresados durante 3 años en la productora de Pablo Iglesias por parte de la teocracia medieval de Irán. 9,3 millones a la productora, de los cuales 93.000 euros fueron transferencias directas al líder de Podemos, según las informaciones del Mundo. Las relaciones del líder chavista con la República Islámica no son nuevas y es sabido que su programa For Apache en Hispan TV pertenece al régimen de los ayatolás, como una medida desestabilizadora de las democracias occidentales. Esto ha sido reconocido y lo admitía él abiertamente con esa sosegada desfachatez. Pero hasta ahora no se le había puesto cifra también a ese lavado de dinero. El intento de acabar con el proceso constitucional del 78 simboliza en Podemos uno de los grandes males de nuestro país, la polarización y el enfrentamiento más allá de las dinámicas de consenso. Sumar un partido populista de extrema izquierda no ayuda a mitigar ese canismo ibérico de raíces históricas. Podemos ha ayudado a la normalización de la infamia, a que los españoles tengamos que defendernos continuamente de los intentos desde dentro de acabar con la democracia. Pocos partidos han hecho tanto daño en tan poco tiempo. Hay que recalcar que la formación, creada con el fin de que sus dirigentes se enriquecieran, se formó hace solamente 6 años. En la sección de hemeroteca de Podemos, aquí en Estado de Alarma, yo he puesto esas declaraciones de Iglesias, hablando él de cabalgar contradicciones y cómo Irán
era un aliado esencial para la Venezuela de Chávez y para desgastar a sus rivales políticos internacionales. La idea de Podemos siempre ha sido perjudicar severamente a la democracia y a fe que lo están consiguiendo. No hay más que observar el deterioro de libertades, el asalto al Estado de Derecho, el matonismo de charlatán o el ataque virulento a la prensa. Podemos ya no es un partido político, es un dogma de fe. Ante sus seguidores, de poco sirven los razonamientos o en análisis riguroso de las pruebas, las investigaciones, un podemita no responde a una lógica normal, forma parte del fenómeno fan, el fanatismo político y el culto al líder. Cada vez son menos los seguidores de Podemos, pero siguen siendo los más tontos de la sociedad. Al fin y al cabo, son ellos, los intelectualmente más desfavorecidos, el caldo de cultivo y el caladero de votos de estos tahúres de la política. Blanquear dinero de Irán parece una barrera de la infamia difícil de superar o de justificar, pero no olvidemos que con 50.000 muertos en España hay gente que no ve nada raro en tener la peor gestión del mundo, siempre que esa catastrófica gestión haya sido llevada a cabo por el gobierno correcto. Hooligans de la política u osados ignorantes, pero que han llegado incluso a idolatrar al director de emergencias sanitarias que mintió todos los días y ocultó datos de manera consciente, costando ello miles de millones. No solo vamos a hablar hoy de este grupo criminal travestido de partido político del pueblo, hay otros temas que abordaremos, porque las prácticas delincuenciales de los bolivarianos en España tienen también sus réplicas en otras partes del mundo. Como siempre, con la inestimable colaboración desde el otro lado del charco, Ervin Hoyos. Ervin, bienvenido una semana más. Pues es un gusto, Roberto, estar aquí en el programa, estar con usted, con todos los televidentes, con todos los que nos siguen, porque son muchísimas, muchísimas, ojo, las denuncias que hemos hecho, los análisis que hemos expuesto y que ahora todo se está cumpliendo, todo se va articulando de una manera tal que pareciera que la naturaleza conspirara para que lo que hemos dicho aquí se vaya demostrando caso a caso, paso a paso, cosa por cosa. Es muy importante entender, como usted lo expone, que Pablo Iglesias, que se ha lucrado del régimen de los ayatolás, un régimen de la extrema terrorista islámica, empezamos aquí a señalar los vínculos de Hezbollah con España y esa triangulación con América Latina, especialmente con Venezuela. Empezamos a decir aquí en el programa, en el primer capítulo, de los vínculos de Pablo Iglesias para gestionarle pasaportes a terroristas de Hezbollah para que llegaran a Venezuela. Pasaportes que estaban unos expedidos en la embajada de Venezuela en Madrid y otros incluso pasaportes españoles expedidos a terroristas de Hezbollah. Esto lo conoce ya también el gobierno de los Estados Unidos. Cuando aparecen ahora estas platas, cuando aparece este dinero que se le ha dado a Pablo Iglesias, cuando aparece todos estos aportes económicos que se le ha dado a la productora de Pablo Iglesias, cuando a sus recursos personales le han transferido 90 y algo de mil de euros, pues ahí es donde uno entiende, ahí es donde se completa toda esta ficha, esta gran baraja, para entender cuáles son las motivaciones. Y lo que hemos dicho, el terrorismo, el narcotráfico y el socialismo solo los une una sola cosa, y es la ambición de dinero, la ambición de poder, la ambición de manipular, la ambición de tener más injerencia, exponiendo la seguridad nacional, exponiendo todos los valores sociales, no les importa nada más que tener el poder de facilitarle a quienes están al margen de la ley lo que quieren a cambio de dinero. Por eso, ahora se vienen a completar todos estos datos que hemos dado en oportunidades anteriores, y está totalmente claro que Pablo Iglesias, en una manifestación que ha hecho pública, está literalmente justificando por qué ha recibido esos recursos. Y casi que quiere decir que no va a crear una desestabilización
porque él sabe que está creando desestabilización. Él sabe que su proyecto político es de desestabilización. Él entiende que está en la mira de quienes se oponen a esta política de desestabilización, pero todavía no ha habido alguien que dé el paso jurídicamente para frenar a un personaje como él, que es una amenaza desestabilizadora para España. De hecho, Ervin, vamos a ver el vídeo, el vídeo donde habla de eso, ya lo pusimos en estado de alarma, pero es bueno recordarlo, vamos a meterlo. ¿Qué es lo del tren precintado? El tren que pusieron los alemanes en la Primera Guerra Mundial a Lenin para que atravesara territorio alemán y llegara a Rusia con la finalidad de desestabilizar políticamente a su adversario militar. Imaginaos lo que podrían decir muchos. Ah, tú eres un traidor, eres un espía, eres un antipatriota. Estás permitiendo que los alemanes te pongan, alemanes que estamos en contra de ellos, los bolcheviques, también que te pongan un tren para llegar a desestabilizar tu país. Así es la política, así es la política. A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara Rusia. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí. Las mujeres que trabajan en Hispan, que presentan programas, tienen que aparecer con un pañuelo que les rodea la cabeza. ¿A mí me gusta eso? No me gusta. ¿Eso es un motivo por el cual yo podría permitirme decir, no, pues entonces no trabajamos en esta cadena? No, creo que es más efectivo lo que estamos haciendo. Bueno, Ervin, esto lo justifica como que la geopolítica es así, pero sin embargo, lo más llamativo o curioso del caso es que Podemos se ha vendido como un partido feminista, como un partido defensor de los derechos de los homosexuales, de los derechos de la ciudadanía, nada que ver con lo que representa Irán, con lo que representa el chavismo y con lo que representan todos estos sátrapas y estas dictaduras y tiranías a lo largo del globo. Bueno, recordemos que en el punto 3 del Foro de Sao Paulo se habla que se tiene que utilizar la campaña o la causa de los pobres para justificar el movimiento revolucionario, que se tiene que utilizar los movimientos feministas, los movimientos verdes, los movimientos por la naturaleza, por la biodiversidad, por el medio ambiente, que se tienen que utilizar todas las causas que a la sociedad le hacen falta por suplir como estrategia para movilización de masas. Así que es absolutamente claro, el Partido Comunista que ahora defiende a las minorías, que defiende a las comunidades LGTBI, fueron los primeros en fusilar y asesinar homosexuales en distintas partes del mundo como campañas de limpieza. Y ahora se adjudican que son los defensores de los derechos de las comunidades LGTBI. Y así sucesivamente, son los mayores predadores del medio ambiente cuando siembran cocaína en distintas partes del mundo y talan selvas, talan bosques y ahora defienden el medio ambiente. Son los mayores ecocidas del mundo. En todo lado donde van estas campañas de la izquierda internacional que buscan la explotación de petróleo, la explotación maderera, la explotación agroindustrial a gran escala sin tener compasión con el medio ambiente y se muestran como protectores del medio ambiente. Así que tiran la piedra y esconden la mano. Todo lo hacen en una dialéctica invertida que lo único que genera es adhesión y obviamente llevarse por delante a incautos, que no estudia, que no lee, que no se prepara, que no conoce, se los llevan por delante. ¿Por qué? Porque le van justamente detrás del voto de la ignorancia. Bueno, exactamente, el voto de la ignorancia o los incautos, nadie está libre en cualquier país. En los países que nosotros consideramos incluso desarrollados, aquí en España, las celebraciones del orgullo gay, ves a muchos defendiendo los derechos de los homosexuales con una camiseta de Che. Y esto ocurre, yo creo, precisamente por eso, porque hace falta pedagogía y hace falta saber y conocer, ¿no? Sí, totalmente. El Che fue uno de los que más asesinó homosexuales y drogadictos, y ahora ellos hablan como defensor de los derechos humanos del Che,
y resulta que el Che Guevara fue uno de los que primero hizo limpieza social en Cuba y luego en Bolivia, en donde perseguían a los homosexuales, en donde asesinaban a los consumidores de droga, y ahora lo ponen como un promotor de los símbolos de esa libertad, que pues todos sabemos que es usar el libertinaje para hacer política, crear la anarquía basada en el consumo de drogas y en la popularización de costumbres que pueden estar incluso contra la sociedad, pero se las promueven o se las venden a los jóvenes para ganar su adhesión. Lo único que quieren y les interesan es los votos de ellos mientras pueden votar, y ya una vez toman el poder, ya no habrá causa verde, ya no habrá causa LGTBI, ya no habrá causa de nada, sino que van por el poder. Bueno, Erwin, tenemos que hablar de nuestro conocido Alex Saab, porque además aquí en este programa hablamos y nombramos y dimos información sobre el juez Baltasar Garzón, y se sabe que el gabinete jurídico de Baltasar Garzón se va a hacer cargo de la defensa de Alex Saab, e imagino que es porque al propio Garzón no le interesa que Alex Saab cante, ni que sea extraditado, ni que hable de todo lo que sabe. Bueno, aquí en este programa lo señalamos desde un principio los vínculos de Baltasar Garzón. Y recuerdo mucho cuando yo empecé a hablar de Baltasar Garzón en este programa, y varias personas, incluso colegas de España, me llamaban y me decían, pero Ervin, ¿cómo estás diciendo eso? Te vas a meter en un follón, te vas a meter en un lío, ese tipo se va a venir contra ti. Yo le decía, todo está probado, todo está con documentos, todo está investigado, porque Baltasar Garzón no solamente está metido con el chavismo, sino que está metido con el kirchnerismo, está metido con Evo Morales, está metido con todos los que andan al margen de la ley, presidentes, gobiernos, todos los que están al margen de la ley, allí anda metido Baltasar Garzón. Y en Colombia, Baltasar Garzón pues ha estado metido con las FARC, bajo el escudo del proceso de paz y de la paz, pues ha estado haciéndole acercamientos a las FARC con Maduro, y es el que ha buscado esa estrategia de unir el chavismo venezolano con el terrorismo colombiano de las FARC, y ahí ha estado metido él. Es un lobista de talla internacional, es un lobista que no solamente asesora jurídicamente, sino que ayuda y mueve internacionalmente todos sus contactos y todo su poder, porque lo tiene mucho poder para dar a grandes criminales, en este caso como el mismo Nicolás Maduro y como Diosdado Cabello y como todos ellos. Así que haber capturado a Alex Saab, pues es haber capturado a una persona que es la mano derecha del régimen de Maduro. O sea que Alex Saab es una amenaza en manos de los Estados Unidos, y para eso tienen que poner al pez más gordo de la justicia internacional para que lo defienda. Y si él hace parte de esa estructura, pues literalmente Baltasar Garzón ni siquiera es contratado por Alex Saab. Baltasar Garzón es un mandadero del régimen de Maduro, que se lo mandan allá, se lo ponen allá para que lo defienda. O sea, este ya se volvió un perro defensor del régimen, que le cuida el emporio a Maduro, y que se fue a defender a Alex Saab para evitar que diga más de lo que debe decir, o que colabore más de lo que debe colaborar, y que no hunda y que no exponga sobre todo las propiedades del régimen. Ellos lo que más les interesa es que no se expongan las propiedades del régimen o los demás testaferros del régimen, pero ya Estados Unidos lo tiene a un paso de subirlo al avión. Estamos esperando, todos los días contamos las horas para ver a Alex Saab bajarse de ese avión de la DEA en los Estados Unidos. Claro, la justicia va lenta, esto no se hace de un día para otro, los procesos penales. Aquí en este programa se habló también al principio, que yo me llamó la atención, yo, estamos nombrando a un diputado español. Recuerda que se habló de Enrique Santiago, uno de los intermediarios de las FARC, que es diputado en el Congreso. Pues fue visto, fue captado, y en estado de alarma se puso el vídeo, saliendo del chalet de Galapagar de Pablo Iglesias la semana pasada. Es decir, algo se está moviendo, algo está ocurriendo entre todos los implicados, que están nerviosos, que se están reuniendo Enrique Santiago, Pablo Iglesias, Garzón con Alex Saab, e imagino que también estará preocupado, o debería estarlo, Rodríguez Zapatero,
y su mina, ¿no? con la que fue bueno, agasajado. A ver, aquí hay una alianza muy peligrosa. Es una alianza perversa, porque Enrique Santiago, que es un abogado de la extrema izquierda, es un abogado con vínculos con ETA, muy cercano al terrorismo de las FARC, fue el que vino a Latinoamérica, a Colombia, a asesorar a las FARC en el proceso de paz con La Habana, firmado en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y este tipo, que en sus artimañas jurídicas, logró incrustarle a ese proceso de paz articulejos en donde lo único que sirvieron fue para lavarle los crímenes a los narcotraficantes. Entonces, crearon unas formas legales y jurídicas de que los narcotraficantes se escudaran allí para que no fueran extraditados a los Estados Unidos. Yo quiero preguntar, ¿cuánto le pagaron a Enrique Santiago los narcotraficantes de las FARC más los narcotraficantes que no eran de las FARC, pero que les vendieron cupos, allí para hacerlos pasar como guerrilleros para que no fueran extraditados a los Estados Unidos? O sea, ¿cuánto cuesta evitarle la extradición a los Estados Unidos a un narcotraficante? Y este tipo hizo parte de esa estructura criminal que logró crear una ley bajo la sombra de un proceso de paz para evitar que extraditaran a narcotraficantes. Eso hizo Enrique Santiago en Colombia. A Enrique Santiago en Colombia no se le quiere. Enrique Santiago en Colombia no es un ciudadano grato, no es un ciudadano bienvenido. Enrique Santiago está al nivel del mismo terrorismo de las FARC. Fue el que logró que mediante esas artimañas jurídicas las FARC no vayan a pagar un solo día de cárcel, que pasen impunes después de haber sido los más grandes criminales de la historia, que pasen impunes después de ser el cartel de drogas más grande del mundo, que pasen impunes después de haber estado aliados con ETA y con muchos otros grupos terroristas del mundo y que la justicia no los pueda tocar. O sea, es un mago de la justicia al servicio del terrorismo, al servicio del narcotráfico, al servicio del crimen. Es un tipo absolutamente peligroso. Y si Enrique Santiago está metido allí, preocupado, junto con Pablo Iglesias, por la captura de Alex Saab, es porque tienen mucho que esconder, es porque andan muy preocupados o porque andan detrás de más plata de este narcotraficante, porque ellos son como tiburones detrás de una presa. Donde caigan no les importa, no hay pudor, venga la plata de donde venga, le caen, ahí están encima. Enrique Santiago estaba asesorando a Rafael Correa, el criminal de Ecuador, estaba asesorando a muchos otros más, y eso que no sabemos qué otros clientes oscuros tenga Enrique Santiago, que es el secretario general del Partido Comunista y ese diputado. O sea que cuando empezamos a hablar de él en este programa, pues muchos me abrieron los ojos como diciendo, tenga cuidado con él. No, con los terroristas no tenemos que tener cuidado. Con ellos hay que denunciarlos, enfrentarlos, porque cuando uno se calla, ellos sienten que van ganando. Hay que denunciarlos y enfrentarlos hacia la sociedad para que en algún momento la justicia tenga herramientas y se pegue y actúe. Es la única manera. De lo contrario, con ellos no se puede tener compasión. Además, Enrique Santiago se veía en ese vídeo saliendo de la casa de Pablo Iglesias, pero que es una mansión custodiada por la Guardia Civil, por las fuerzas de seguridad, pero porque ahora el ministro del Interior es un ministro socialista, porque Pablo Iglesias es vicepresidente y está protegido. Pero esa protección no va a durar siempre. Llegará un momento en que el ministro del Interior no sea el mismo, en el que Pablo Iglesias esté fuera del gobierno y puede que no se sienta tan protegido como ahora, que celebran esas reuniones y se saben impunes porque nadie les va a ir a molestar a casa. La Guardia Civil tiene un cordón de seguridad alrededor de su mansión. En fin, que hoy Pablo Iglesias es un tipo poderoso, pero que el poder, sabemos, la historia nos lo ha enseñado, no dura siempre, incluso gente que ha sido más poderosa que él ha caído. Pero ya no hay por qué remontarse a Julio César, estamos hablando del siglo XX y siglo XXI. No, totalmente, totalmente. Yo he conocido a muchos poderosos. Yo estuve muy cerca de Saddam Hussein, por ejemplo. Un tipo que literalmente la tierra se estremecía cuando él pasaba. Así lo describían
escritos islámicos de la época, que la tierra se inclinaba cuando pasaba Saddam Hussein. Y mire en qué terminó, colgado en una horca. ¿Cómo terminó? ¿Cómo fueron los últimos meses de Saddam Hussein? Huyendo como una rata, metido entre cuevas, lleno de hasta de pulgas, de harapos, porque a eso los lleva. Gaddafi, Muammar Gaddafi, yo estuve en Libia, fui invitado por Gaddafi en el año 2004, tuve la oportunidad de estar en lo que fue el Ramadán del 2004 con Gaddafi, allá conocí a Hugo Chávez. O sea, yo he conocido a los poderosos y los he conocido en su apogeo, en su más grande cumbre, y después los he visto en la miseria absoluta o en el desastre. Yo siempre digo, ¿para qué sirve el poder si el final va a ser la tragedia? ¿Para qué? ¿De qué sirve todo esto que ellos hacen si al final van a terminar mal? No va a terminar bien. Pablo Iglesias, yo les garantizo a ustedes, amigos españoles, no va a terminar bien. Son demasiadas las cosas que hay y solamente tenemos que darle un poco más de tiempo a la justicia para que actúe, un poco más de tiempo para que haya una articulación de información y todo pueda darse a beneficio de la sociedad, a beneficio de los españoles, a beneficio de un pueblo digno que no puede caer en manos de un usurpador, de un bandido, de un tipo que no tiene escrúpulos para venderle el país a nadie. O sea, se lo está vendiendo al régimen iraní, se lo está vendiendo a cualquier régimen. Y él en el video dice, y habla justamente de eso, habla de que no se puede ver cualquier cosa que se haga como desestabilización, porque ellos saben a lo que van, ellos saben a lo que van. De lo último que usted se puede confiar es de una persona con ideología como esta. Hay tiranos que han muerto en la cama, como Fidel Castro, y hay otros, como los Ceausescu, que acabaron como acabaron, ¿no? Tenían unos palacios, vivían con una ostentación tremenda, estuvieron tiranizando al pueblo rumano durante décadas, y al final, pues como dos bandidos, simplemente ante un paredón de fusilamiento. Por eso que, bueno, es verdad que a veces el tiranicidio es necesario y es incluso justo. Esto hay que entender que no es un fenómeno solamente español, estamos hablando de Latinoamérica también, de lo que está intentando hacer en Estados Unidos. Gloria Álvarez, liberal, libertaria, que está también cercana al Club de los Viernes, el año pasado estuvo aquí en Madrid en unas jornadas liberales, yo la entrevisté por la publicación de un libro, tiene un vídeo explicativo que si te parece lo vemos y lo comentamos, donde habla precisamente de eso. Me parece excelente, es un muy buen documento para que nuestros seguidores y televidentes entiendan qué hay, ojo, qué hay detrás de ideologías como estas que buscan darle, como dice ella, romperle las piernas a alguien y luego darle las muletas para que dé las gracias por ello. Vamos a ver el vídeo y ahora lo comentamos. La limosna lo que quiere es obediencia. ¿Obediencia? Por supuesto que sí, la limosna ideológica lo que es el populista. Primero te corta las piernas, luego te da unas muletas y te obliga a agradecerle por esas muletas que te dio después de que te dejó sin piernas. O sea, eso es lo que ha pasado. Ahora, de culpar a la población, no, responsabilizarla sí, porque Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales, los Kirchner, Lula da Silva, Rafael Correa, Daniel Ortega y próximamente Nayib Bukele en El Salvador, todos del Foro de Sao Paulo y del socialismo del siglo XXI llegaron democráticamente. O sea, la gente los votó. Y ahí sí hay una responsabilidad por parte de las poblaciones latinas en que siguen creyendo que papá gobierno está para ser Santa Claus y no para ser un árbitro que vigile que haya igualdad ante la ley. ¿Por qué se ha llegado al punto donde hay que regalar comida en Venezuela? Y eso es lo que la gente aplaude. Porque se acabó el Estado de Derecho, se acabó la igualdad ante la ley, se hizo prohibida la propiedad privada. Entonces, si tú le quitas a los ciudadanos las maneras de ellos poder producir para pagarse su propia comida, por supuesto que cuando ya los tienes famélicos, van a aplaudir como focas cualquier alimento que les tires, porque se están muriendo de hambre. Pero si los latinoamericanos no reflexionamos en que somos nosotros, bueno, yo no individualmente, pero mucha la gente que ha votado y ha puesto en ese lugar democráticamente a esos líderes populistas pensando que la labor de un gobierno
la de ser Santa Claus. Si no hacemos esa reflexión, vamos a seguir de péndulo en péndulo entre populistas de derecha como Bolsonaro, a populistas de izquierda como Nicolás Maduro, y en esos hartazgos sociales, cada vez quien pierde es más la población. Por eso mucha de esa población se larga a Estados Unidos. Desgraciadamente huyen del síntoma, pero se llevan la enfermedad con ellos y empiezan en Estados Unidos a malacostumbrarse a votar también por políticos que les ofrezcan eso. Precisamente el populista, que lo que quiere es a la gente ignorante. Entonces, es absurdo que las poblaciones latinoamericanas sigan esperando su educación por parte de un populista que lo que los quiere es ignorantes y brutos para poderlos manipular con una gallina, con un pernil o con una lámina de zinc. Desde México hasta la Argentina, todos los sindicatos marxistas que tienen cooptada la educación estatal latinoamericana se roban hasta el 93% del presupuesto en educación, como en el caso de mi país, Guatemala, donde Joviel Acevedo, sindicalista de más de 20 años de estar enquistado en el poder, se roba 93 centavos de cada quetzal que van para educación. Y ahora que la CICIG salió de Guatemala, por cierto, ni una sola investigación contra Joviel Acevedo, que es uno de los dictadores más perennes que tenemos en el país. Entonces, no hay educación porque la gente en América Latina, en lugar de poner su educación en sus manos y utilizar recursos tecnológicos, sigue esperando que el mismo populista que los quiere ignorantes los eduque, y eso nunca va a pasar. Hablando de desigualdad, la desigualdad más desgraciada que tenemos en América Latina y que crucifica a los pobres a seguir en la pobreza es la desigualdad ante la ley. Nos tienen mareados con este cuento de la desigualdad material, como que si algún día, cuando todos tengamos la misma cantidad de objetos materiales, vamos a ser personas éticas. Y eso realmente no tiene ningún sustento. Hay gente millonaria como los narcos que todos los días violan derechos individuales. Y hay gente muy pobre que nunca, por estar en pobreza, ha violado la vida, la propiedad y la libertad. La verdadera desigualdad que nos tiene mal en América Latina es la desigualdad ante la ley, la falta del Estado de Derecho. Si tú naces pobre en América Latina, sabes que aunque la ley esté de tu lado, te pudres en la cárcel porque no tienes el dinero para pagarle a un abogado y sobornar al juez que te saque de ahí. Y si naces de cierta clase social para arriba, la ley es una sugerencia. El típico, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién es mi papá. Y esa desigualdad ante la ley es la que hace que los latinoamericanos migren precisamente a países menos socialistas como Estados Unidos, no buscando que les regalen cosas gratis, sino que los dejen trabajar. Bueno, Ervin, Gloria Álvarez ha cogido bastante renombre y fama precisamente diciendo las cosas claras y diciendo cosas que a la gente, hasta que no se las pone delante, no lo entienden. O sea, esto es así, pero parece que hace falta que venga alguien para que te lo explique. Es decir, tú sabes que 2 y 3 son 5, pero hasta que no lo ves en la pizarra escrito, te explican por qué, dices, ah, sí, pues mira, ahora lo entiendo, ¿no? Desafortunadamente, en nuestras culturas, la masa, el pueblo es ciego, sordo y mudo, son como Shakira. Hay que literalmente demostrarles con hechos, como usted dice, hay que mostrarle las peras y las manzanas. No es fácil hacerle entender a una sociedad si no es por el sufrimiento. No es fácil hacerle entender a una sociedad si no es con el sometimiento, si no es con el dolor. Hay veces las sociedades tienen que vivir esas evoluciones, si se llamase así. Tienen que sufrir. Y nos damos cuenta hoy en día que las culturas más grandes son las que más han sufrido. Las más mediocres son las que no han tenido sufrimiento, las que no han padecido el dolor y la tragedia. Por eso, culturas evolucionadas, para hablar de alguna, los alemanes aprendieron de su propio ejemplo, de su propia vivencia. Los países del este aprendieron de su propia vivencia, Europa aprendió de su propia vivencia. Desafortunadamente, Latinoamérica no ha tenido nunca una buena guerra ni una mala paz. Así que todavía no hemos aprendido. En los países latinoamericanos todavía nos faltan tal vez siglos de aprendizaje. Por eso, cuando un demagogo empieza a llenarle la cabeza de aserrín a la gente, al pueblo, el pueblo se lo come, se lo recibe. No refuta, no analiza. Pero es que también tenemos que tener en cuenta el nivel de educación que hay. El nivel de educación que hay pasa incluso
del 22% de analfabetismo en Latinoamérica. Y si ese 22% de analfabetismo se convierte en votos, pues es un 22% de una masa bruta que va para donde la lleven, que es como una avalancha. Usted una avalancha no le puede dar una dirección, una avalancha se va y arrasa lo que encuentra. Así son los pensamientos de una masa no ilustrada, de una masa no culta. Y eso es lo que nos está pasando en Latinoamérica. Desafortunadamente, el demagogo aprovecha la ignorancia como caldo de cultivo. Muchas veces se ha hablado como explicación para explicar el populismo precisamente eso, ¿no? El nivel de analfabetismo que hay. Pero sin embargo, España cayó también en las redes del populismo mediante algo tan sencillo como agitación y propaganda, algo tan básico como sacar a un tío en la tele diciendo soflamas. Y si lo pensamos, Edwin, también el pueblo alemán de principios del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX, era un pueblo muy culto para la época y para lo que era Europa. Y sin embargo, fue un pueblo que se dejó seducir por el nazismo. O sea que yo creo que aparte del analfabetismo, que por supuesto es una explicación, también tienen que ver otros contextos, tanto históricos como económicos o evolutivos de la zona. Sí, todo converge, pero al final se junta, dicen que se junta el mago que hace el truco con el ignorante que no saben cómo se hace, ¿sí? Entonces, está el uno con el otro. Dicen que cada pueblo escoge a sus propios verdugos. Entonces, cuando cada quien busca preparar un escenario para creerse sus propias mentiras, el pueblo necesita un demagogo que le diga que le va a dar comodidad y riqueza, y el demagogo necesita un pueblo al cual decirle mentiras, y eso se junta, eso se hace imparable. Entonces ahí la única manera de superar eso, no hay de otra, sino literalmente con educación y casi que con un cambio generacional. Porque estos son oleadas, son así como tenemos ahora la pandemia del COVID, estamos en la pandemia de la ignorancia política. Esa pandemia de la ignorancia política y del desconocimiento y del izquierdismo, que yo creo que es una casi que una enfermedad mental de la sociedad, el izquierdismo. El izquierdismo ha llevado al tono de la política aplicada a la miseria, pues es que uno no entiende que una persona quiera adoptar un modelo político para su país como el de Venezuela, quitando la comodidad, quitando el progreso, quitando la lucha del libre esfuerzo, quitando todo lo que las sociedades libres las han llevado a ser desarrolladas. Yo no sé qué necesitan, si necesitan ser sometidos primero para entender que cuando ya son sometidos ya eso sea así irreversible. Así que el tema de la ignorancia es tan fuerte, que se vuelve cómplice de lo mismo que está pasando. Pero muchas veces son ideologías de cartón piedra, son una cosa falsaria, porque tú a cualquiera de estos aquí en España que se manifiestan y que van con banderas comunistas, les dices que les vas a llevar a Caracas y que les vas a dejar viviendo ahí un mes, y vamos, se mueren del susto. No querrían ni locos ni estar en Caracas, ni estar en La Habana con un sueldo de un cubano, ¿no?, de vacaciones en Varadero, ni por supuesto estar en Corea del Norte. Por eso que es muchas veces de cara a la galería. Ellos realmente no les gustaría vivir en sus carnes la aplicación práctica de esas teorías que supuestamente defienden. Sí, normalmente los que dicen que los mejores comunistas son los que viven como capitalistas. Los mejores comunistas son los que se gastan la plata de los capitalistas. Los mejores comunistas son los que derrochan lo que el capitalismo ha construido. Y cuando se acaba eso que el capitalismo construye y lo coge el comunismo, pues ellos lo agotan, y cuando lo acaban, entonces ya empiezan con la segunda fase, que es la expropiación, que es quitar todo lo que hay a su alrededor, apropiárselo y someter. Son dos fases. Una, la del derroche de lo que consiguió el capitalismo, y luego la de la apropiación. Y esa fase ya es la fase terminal, esa ya es la metástasis del cáncer. Yo creo que no podemos en nuestras sociedades llegar a la segunda fase. Una sociedad que llegue a la segunda fase del comunismo ya está perdida, y está perdida por muchos años. Y la que llega ya a la tercera fase, que ya es la del totalitarismo, como está Venezuela, es muy difícil de recuperar, porque ya hay demasiada gente contaminada. Ya una intervención desde afuera para buscar hacer una cirugía quirúrgica y sacar el régimen
cuesta demasiadas vidas, cuesta demasiado esfuerzo internacional y cuesta generar un riesgo muy, muy, muy grande. Así que hay veces casi que resulta mejor dejar que el cáncer haga metástasis por sí solo y explote internamente. Yo creo que la comunidad internacional con Venezuela está esperando eso. Por eso España no puede llegar a permitir que esto avance, que esta enfermedad, esta pandemia socialista los siga invadiendo, porque en el momento que los invada ya no tienen nada que hacer. Hay una línea de subida y una línea de bajada. Ustedes en España están todavía en la línea de subida. Están apenas escalando esa montaña del socialismo. Cuando lleguen a la cúspide y empiece el descenso, que es la caída del país como tal al abismo, ya no hay nada que hacer, ya no hay cómo pararlo. Ustedes todavía están a tiempo y creo que hay muchas herramientas, tanto jurídicas, legales, políticas, sociales, para frenar esta pandemia socialista que los está ocupando. Sí, pero por ejemplo, afortunadamente, aunque Pablo Iglesias sigue siendo vicepresidente, su partido se está desintegrando y en cada elección, sea autonómica o sea general, está bajando el número de votos. En Galicia se ha quedado sin escaños, en el País Vasco ha pegado un bajón y es vicepresidente porque así lo ha querido Pedro Sánchez, pero es un partido condenado a desaparición, yo creo, y eso espero. Por lo tanto, no creo que lleguemos a esa segunda fase comunista, esperemos que no. El poder tan temerario que tenía Podemos se le ha ido diluyendo porque él ha purgado a todos los díscolos. Entonces es un partido totalmente personalista, ya no es un partido con una gran masa de políticos, no, ahora es el partido de Pablo Iglesias, punto. Entonces, como digo, cada elección él pierde el número de votos, así que esperemos que vuelva. Pues Ervin Hoyos, muchas gracias, estaremos pendientes, estaremos la semana que viene, que todavía será julio, creo, el próximo lunes, martes, para hablar de esas nuevas informaciones que puedan salir sobre el lavado de dinero de Irán con la productora Pablo Iglesias, para hablar de la defensa de Alex Saab y del juez Baltasar Garzón, también de la malversación de fondos que se está estudiando sobre Podemos, y para decir que eso, que despierta España y que estamos despertando y que hay que acabar con el populismo y el nacionalcomunismo. Estoy preparando temas que van a ser literalmente exclusiva y van a ser para próximas emisiones. Así que es un gusto, como siempre, estar aquí cada semana dándoles razones para pensar, dándoles razones para entender que esta pandemia no puede invadir a España. Por eso estamos aquí para decirles a todos, despierta España. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ervin, y un abrazo.